canción. Bueno, eso creo hasta ahora. Sí. Chicos, voy saliendo del gym. Oh my god. Hay una máquina, chicos, que odio. Porque siento que no puedo. O sea, por más que trato, no puedo. Me cuesta muchísimo esa máquina. Y es la máquina en la que te acuestas así todo tu cuerpo boca abajo y levantas la pesa con lo que es la pantorrilla, ¿no? La levantas. Esa máquina, chicos, me cuesta un ovario. No puedo. Al final, siempre necesito que la entrenadora me ayude a levantar el peso porque no puedo. Siento que tengo ese músculo muy débil. No puedo. O sea, sí puedo hacer unas 10 en la primera ronda, pero después me empieza a costar más. Aunque sí debo confesar que lo empecé a hacer esa máquina sin peso, luego con 5 libras, luego con 10 y ahora estoy en 20, pero siento que nunca logro hacer la ronda bien porque me cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, hoy hicimos glúteo, un poco de glúteo. Y bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, mi cuerpo lo sabe, chicos, mi cuerpo lo siente ahorita, lo sabe. Me quiero dar un shower, pero primero tengo que pasar a hacer unas vueltitas, tengo que ir a sacar dinero del banco. Y tal vez más tarde ir al mall. Rubén me regaló unos tenis en mi cumpleaños, no sé si recuerden. Me regaló unos tenis muy similares a un par de tenis que... el mismo estilo, pero con diferente ilustración. Unos Valentino. Para que los que quieran comprarlos o los tengan, tal vez me darán la razón. Me regaló un par muy similar, pero con diferente ilustración en el diseño. Y muy bonitos, chicos, los tenis. La única cosa es que no son muy cómodos. Entonces, pues le dije a Rubén que prefería como cambiarlos por otra cosa, porque ya tendría en este caso dos pares iguales y pues los dos incómodos, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de gastar dinero y que no uno que no esté a gusto con las cosas, ¿no? Yo me compré el primer par, no son súper incómodos, pero tampoco son los más cómodos. Entonces, como para que tener dos pares, así dije, no. Pero bueno, quiero ir a hacer eso, chicos, y comprarme un outfit para... comprar un outfit para el evento del domingo que tengo. Pero bueno, me está agarrando la flojera, yo creo ya de la energía que gasté ahí, me está agarrando la flojera. Vámonos para la casa, chicos. Ah, no, a los mandados que tengo que hacer primero. Tengo que ir al banco. Al banco, chicos, a sacar billuyo. Bueno. Ay, ya me puse mi suétercito porque está haciendo frío, chicos. Está haciendo frijolito. Ay, ¿dónde está la llave? Es que les digo que necesito venir al banco. Al cajero, más bien. A sacar cash. A este shopping center casi no vengo, chicos, porque no compro supermercado aquí, que es el Stater Bros. Siempre quiero decir Stater Brothers, pero pues, pues será lo mismo. O sea, como The Bros, The Brothers, Stater Brothers. Pero bueno, vine aquí a sacar dinero del cajero. Y de aquí nos vamos para la casa, chicos, a hacernos un rico desayuno. Es viernes. Me quiero maquillar y a ver si voy al mall. Vamos a ver si... lo logro. Chicos, ya no tengo batería, tengo que cargar. Vean, estamos aquí limpiando el estudio entre Tania, Jacqueline y yo. Y tenemos que averiguar qué vamos a hacer porque ya se acabó el año y tenemos que sacar todo lo que no vamos a usar, lo que se puede regalar. Y si hay cosas caducadas, pues ya no, obviamente, a la basura. Pero hay mucho, así que vamos a ver, tal vez pudiera haber una opción si veo cosas padres
que ustedes han de decir, hay muchas cosas, hacer una pequeña rifa, algo tal vez. Voy a ver cómo está el asunto aquí. Vamos a ver qué tanto de aquí se queda y qué tanto se va. Aquí ando, chicos. Proceso de empacar algunas cosas, vean. Llevo mis glosses de JDS. Y bueno, ya tengo todo mi make-up. Solo me falta. Me falta. Los outfits. Ya tengo lo del cabello también. A ver, ay. No lo puedo cerrar. Ahí está. Esto aquí lo voy a poner. De momento. De momento, chicos. Lo voy a poner ahí. Estoy esperando a que llegue Rubén. Pero en lo que llega, pues voy a bajar una ropa para lavar. Vénganse, niñas. Ay, ¿cómo están aquí, hermosas todas? Tú me encantas con tu pinche pañuelo. Con tu pinche pañuelo. Me pone las nalgas para que te dé una nalgada. ¿Ya te lo pusiste? A ver, que Ori tiene unos tatuajes. Vean. Ay, este es el niño Ryan. Wow. So cute. Vean. ¿Dónde están los demás? What? ¿Los otros tatuajes dónde están? They're over there. Should I put one on this hand? Si quieres, póntelo. Ahorita la vamos a llevar con su abuelita. Porque yo salgo mañana de viaje y Rubén tiene que trabajar. Vean, aquí está el otro tatuaje. Ten. Déjame cambio, ¿ok? Voy a ver si puedo ir al mall con Rubén ahorita. Estoy esperando que venga el papá de Aubrey por ella, chicos. No ha llegado. Yo me voy a ir con esta blusita. Me voy a poner unos leggings y tenis para ir cómoda, la verdad, porque no pienso salir a ningún otro lado con Rubén más que ir al mall. Hacer las cosas que tengo que hacer. And that's it. And that's it. No he guardado esa ropa desde hace no sé cuánto, chicos. Imagínense. Imagínense, chicos. Ay. Ay, no puedo prender la luz. Ahí está. Dejen bajar esa ropa, lavarla y a ver qué me pongo. Dijo Rubén que iba a estar aquí a las 5, ya son las 5 y él nomás no llega. Voy a echar a lavar esto. Chicos, vamos en el carro, está muy oscuro. Bueno, la prendo un poquito para que me vean. Vamos rumbo a dejar a Ori con mi suegra. Les digo que mañana yo viajo y Rubén tiene que trabajar, entonces la vamos a llevar con mis suegros. Ahí está Rubén. Aubrey se acaba de ir con su papá y me hablé con él, me dijo que tal vez la traiga de regreso a casa el domingo. Yo no voy a estar el domingo, pero igual le puede ser de ayuda a Rubén para que él ayude con Ori en cositas que necesite, como bañarle y cosas así. Pues nada, chicos, de ahí, de con mis suegros, vamos a ir al mall a ver si alcanzo a encontrar algo rápido porque ya es tarde. Rubén llegó algo tarde del trabajo y también estábamos esperando a que llegara el papá de Aubrey, entonces pues ahí ya se nos pasó un poquito de tiempo. Pero bueno, es viernes, hay algo de trafiquito, ven. Un poco de tráfico, pero bueno, aquí en lo que es Los Ángeles y sus alrededores siempre hay tráfico, chicos. Siempre. No sé cuánto tiempo tengamos, chicos, para hacer las compras. Pasamos aquí a la gasolinera porque ya el carro no tiene gasolina. Y bueno, ya dejamos a Orianti en casa de mis suegros y Rubén pasó a echarle gasolina al carro. Yo voy en busca nada más como de un outfit así, algo cute. Y pues a ver, cambiar los tenis porque ya creo que, como les decía, Rubén me los regaló en mi cumpleaños y nada más dan como cierta cantidad de días para poder intercambiar los tenis por algo en la tienda. Entonces voy a ver qué encuentro ahí. Ahí está Rubén, vean. Echando gasolina, gasolina. Traigo el pelo como muy
muy afro ahorita. El primer día casi nunca me gusta. O sea, no es que no me guste, no me desagrada, pero no es como me gusta el rizo. Me gusta más rizo como caído, más relajado. Pero bueno, el segundo día, el tercer día ya se aplacan los rizos y se ven mucho, mucho mejor. Siempre. Me han pedido mucho que les diga cómo me hago este tipo de rizo. Voy a grabarles un videito próximamente para que vean cómo me hago los rizos y más cómo me los hago cuando tengo extensiones. Por ejemplo, con estas que tengo aquí de tape. ¡De tape! Hoy es no dormir de seguro porque mañana pasa por mí el carro, el servicio de carro, a las 5 de la mañana. Y yo pienso que me voy a levantar a las, ¿qué será? A las 4, ya dejando todo empacado. Para lavarme los dientes, lavarme la cara y hacerme un maquillaje como este así rapidito, que es base, corrector, un poquito de gel de ceja y rímel. That's it. That's it. No más, solo eso. Y pues para irme al aeropuerto, chicos. No pienso hacer nada en Miami, no voy sola, no... no tengo plan de nada más que yo creo que quedarme en el hotel ahí descansando, tomarlo como descanso de alguna manera. Tal vez si tienen spa, ir al spa, tal vez. Y pues alistarme para el domingo para hacer mis labores y regresarme el lunes para Thanksgiving. Estoy pensando tal vez el miércoles, le dije a Jacqueline. A Jacqueline. Le voy a decir Jackie. ¿O cómo le digo para que no se me confundan? A Jacqueline. Le voy a poner Jacqueline. Le dije a Jacqueline, que como ella sabe hacer pasteles, yo tengo muchas ganas de hacer como un pastel de zanahoria porque mi abuelita hace un pastel de zanahoria bien rico y estoy tentada de hacerlo. A ver si... They didn't really sell the chips that you normally get. So I got you these and then these. You got me chicharrones? Ruben? Your what? You got me chicharrones. Yeah. I compro chicharrones, Ruben, chicos. Ah, y les digo que tengo muchas ganas de hacer un pastel casero de zanahoria. Más o menos tengo la idea. No soy alguien que se dedica a hacer postres y nada de eso, ni hornear. Pero le voy a preguntar a mi abuelita, sé que hay que rallar la zanahoria y todo eso, lo que es el betún, chicos, con azúcar glas y queso Filadelfia. Demasiado rico. Voy a ver si lo logramos. Pensaba hacerlo el miércoles junto con las niñas porque no van a la escuela. Y hacerlo pues entre las cuatro, Ori, Aubrey, Jacqueline y yo, tratar de hacerlo, a ver cómo nos queda. Para llevarlo el jueves a la cena de Thanksgiving aquí a casa de mi suegra. Pero pues a ver cómo nos queda, chicos. Ya les contaré cómo es que nos queda el pastel de zanahoria. Si es que lo hacemos, todavía no estoy segura. Bueno, chicos, ya llegamos. Tenemos una hora y media para hacer nuestras vueltas, nuestros mandados, las cosas que tenemos que hacer. You said it's on the second floor? The elevator's right there, babe. Right above Tiffany's. Oh. Ese cambiaron la tienda de Valentino a otra área del mall que no sé dónde es exactamente. Pero bueno, vamos a ver. Ay, la Penny me trae su pollo, me trae su pollo. Ay, sí. Güeras. Unas güeras, son las güeras. Las güeras hermosas. Chicos, tuvimos mala suerte con los zapatos. Rubén me dijo que eran 30 días. Normalmente eran 30 días, a no ser de que hayan cambiado como que... O sea, yo recuerdo que uno podía cambiar las cosas en 30 días. Pues resulta que no, que en 10 días. O no los quisieron cambiar. Y la chava nos dijo, no, pues si quieren vengan mañana. Aquí va a estar el gerente, la manager, para que le digan. Le dije, no, lo que pasa es que mira, tengo un par y pues, no son muy cómodos, entonces no quiero otro par. Dijo, no, yo entiendo, vengan mañana con el gerente, con el manager. So, bueno, ahí están los zapatos, no los pudimos cambiar. No los pudimos cambiar. Aquí está
es ese pollo? La canela es ese pollo. La canela es ese pollo. ¿Eh? Ese pollo, mira. Ay, 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 ay. Que no te lo quiten, que no te lo quiten. Que no te lo quiten. Y bueno, ahorita estoy terminando de empacar algunas cositas. Ya tengo mi computadora aquí de este lado. Cargadores, esto, lo otro. Pero me falta el outfit, chicos. Que lamentablemente, chicos, no encontré nada. No encontré nada, nada, nada. Tuve muy mala suerte. A pesar de que... de que tenía una gift card, pues no, no encontré nada, chicos. Mala suerte. La verdad, no sé qué me voy a poner. ¿Para qué les digo que no sé? Sí. Pregunté que qué tipo de vestimenta. Y me dijeron que algo así como muy casualón. Pero como tipo para salir de noche, pero como casualón. Sí. Okay. Hoy la Penny está tome y tome agua. Nomás se oye que toma, que toma, que toma. Pero bueno, chicos, ya me voy a acostar. Si puedo, tengo que empacar mi outfit. Me despido, mañana los veo. Los quiero muchísimo. No olviden suscribirse. Ay, no olviden suscribirse. Dejar su like. Ay. No olviden suscribirse, dejar su like. Su comentario. Y bueno, vamos a quitarnos las ojeras por unas cuantas horas. Más bien, vamos a ponernos ojeras porque voy a expresar con ojeras. Los quiero mucho, chicos. Nos vemos en el vlog de mañana. Chao. Buenos días, chicos. Son las 6:45 de la mañana. Y voy rumbo a Miami. Ya pasé seguridad en el aeropuerto y todo. Oh, pero tengo cara de pedo. Tengo sueño, claro que tengo sueño. Ahorita voy a tomar un café, voy a tratar de comer algo y bueno, a tratar de disfrutar el viaje. Disfrutar el viaje, tal vez leer, dormir, hacer algo interesante. Vean, tenemos el aeropuerto de Los Ángeles. Oh my god, ese avión está súper gigante, véanlo. Oh, wow. Súper, oh, ven las turbinas. Oh my god. Bueno, voy a la puerta 157. Creo que nunca me había tocado pasar por aquí en esta área. Súper raro. Pero bueno, voy a la puerta. Uy, la puerta 157 está hasta allá. Ya la vi. Está de aquel lado, vean. 157. Qué curioso. Bueno, y pues nada, voy a Miami, chicos, a terminar una campaña que tengo. Anoche empaqué algo rápido y en el mall no tuve mucha suerte. No encontré lo que andaba buscando, no encontré como un outfit. Tuve mala suerte. Pensé que iba a tener suerte y la verdad tuve mala suerte. Muy mala suerte. Otras veces que no, que voy sin intención de comprar, encuentro todo. Vean, tienen un piano y dice Play Me. Oh, vean, super cute. Un piano aquí. Bueno, pues así está la cosa, chicos. Así está la cosa. Ya casi es Thanksgiving, mis amores. Thanksgiving. Oh my god, qué emoción. Esas temporadas me encantan. Me encantan, chicos. Cómo se va la vida de rápido, ¿no? Me pongo muy sentimental a veces con esas, con las fechas, porque veo a mis hijas y tan grandes. Y sé que todos los que son padres o madres, pues entienden que se pone uno emocional de ver a sus hijos crecer, la vida pasar y pensar que solo es un momento la vida. Es un momento, chicos, un momento. Eso es lo que es. Y hay que disfrutar ese pequeñísimo momento que nos regala Dios. Porque aquí en la tierra es un momento. En la eternidad es otra cosa. Bueno, no lo sé porque no conozco, pero me imagino. Vámonos, chicos, vámonos. He llegado a mi destino.
Ay, llegué. Son las... ¿Qué hora es, chicos? Son como las 4:30. No, ¿qué? Sí, son como las... casi 5 de la tarde. No hay un reloj aquí. Es que tengo mi teléfono ya. Bueno, vamos a ver la vista de aquí del hotel. Vamos a ver qué se ve. Ah, veo el patio y un poco de la alberca. El patio y un poquito de la alberca, no se ve mucho. Pero bueno, vean, este es el cuarto en el que me voy a quedar una noche. Bueno, dos, perdón. Dos. Y bueno, ahorita lo que quiero es comer. Pero creo que voy a ir al mall, chicos, rápido, a ver si de pura casualidad encuentro algún outfit que, no sé, que me agrade, que me guste. Porque, ay, esta cámara está chueca. Es que está más pesada, ¿saben? Bueno, voy a ver qué. Voy a buscar a qué mall puedo ir ahorita. Voy a ir rápido para no tardarme tanto y regresar prontico aquí al cuarto. Tal vez subirles un vlog para que lo vean mañana domingo. O ya es sábado, no creo que lo voy a alcanzar a subir. Lo edité, más no lo he subido. Y pues ya, bañarme y alistarme para mañana. Ando algo cansada, ya saben, me desperté a las 4 de la mañana. Dormí como 4 horas. ayer no les conté, no, ayer no les terminé el vlog. Ayer cuando veníamos de regreso de con mis suegros, pasamos a cenar. Y de regreso, chicos, había un accidente en el freeway y quedamos parados ahí como por media hora. Fue horrible, chicos. Yo estaba bien cansada y tenía que empacar. ¡Ah, no, no, no! Fue horrible, chicos, fue horrible, como diría el monje Moco. Pero bueno, vámonos al mall ahorita. Vámonos al mall. Vean, chicos, me pedí un ceviche. Siempre que veo ceviche en los hoteles me lo pido, porque me encanta. Y por acá me pedí una pasta fettuccine Alfredo con pollo y espárragos. Y hongos también. Y eso es lo que voy a comer. Tal vez pedí mucho, pero tengo muchísima hambre, chicos. Muchísima hambre. Así que me lo voy a enjambar, porque en la mañana solo me comí uno de esos platitos del Starbucks. Los que tienen los dos huevitos, la fruta, el quesito. Lo que ya saben que me gusta del Starbucks. Ese tipo platter de snack. Pero no he comido, así que pues a comer se ha dicho. Muy buen provecho. Buen provecho si están comiendo. Chicos, ya es hora de dormir. Ay, es hora de dormir, chicos. Ya mañana será otro día. Ya puse mi alarma para mañana. Quiero poder levantarme, arreglarme con tiempo, pedir desayuno, tomarme un rico café. Ay, ahorita lo que menos necesito es café, chicos. Pedí room service, me dio un regaderazo. Ay, se sintió tan rico. Me daban ganas de mojarme el cabello porque del cansancio del avión y todo... Me daban ganas como de mojarme el cabello, pero dije no. No, porque me lo acabo de lavar y aparte me traje la wand para hacer los rizos, pero no me traje la plancha. Entonces dije no, no, no. Pero igual sentí rico, chicos. Sentí rico meterme a bañar, relajarme con agua calientita. Pero sí, me daban ganas de meter toda la cabeza. Pero bueno, chicos, me voy a despedir de ustedes. Los quiero muchísimo. No olviden dejar su dedito arriba, suscribirse, comentar, compartir. Gracias por ser parte de la familia de vlogs. Y pues nada, descansen donde quiera que estén. Recuerden que los quiero mucho. Y si Dios quiere, pues nos vemos en el vlog de mañana. Chaito. Good morning, guys. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. Ay, esta luz está como... Bueno, la voy a prender. Vean, me pedí room service. Me pedí una avena. Y me pedí unos huevos con carne. Anoche no comí muy bien porque la pasta, chicos, no estaba muy rica, la verdad. Estaba como muy, no sé. Uy, yummy. Igual mi avena, si no me la termino ahorita, igual la puedo guardar yo, que no está caliente. Está caliente, sí. Bueno, me pedí esto, chicos. Les digo que anoche, anoche no cené muy bien porque la pasta... No soy muy picky, yo puedo comer de todo, chicos, y no me causa problema. Pero la pasta como que no me gustó. Y eso es lo malo. Siento que cuando uno está en los hoteles, a veces las pastas no son lo más ricas. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero bueno, voy a desayunar, chicos, para después, me voy a... Me quiero dar otro shower, chicos, porque anoche me metí a bañar rápido, pero no me rasuré. No me rasuré las piernas, así que me tengo que rasurar. Pero bueno, acá andamos desde Miami
Y si están comiendo, mis amores, pues muy buen provecho. Chicos, ya me alisté. Estaba entre un outfit rosita, que me encanta, que siento que se ve súper lindo, y este negro que es muy yo. Y me iba a poner el rosita para salir fuera de mi zona de confort. Pero, ¿qué creen? Todo el outfit perfecto menos la bolsa. Solo me traje una bolsa negra y con el outfit no se veía bien. Así que ni modo, chicos, me va a tocar andar así el día de hoy. Toda de negro. Llevo una chamarra, vean, estos aretes me los compré ayer en la tienda Aldo. Ese cinturón me lo compré ayer en Forever 21. Me gustaría que estuviera un poquito más arriba, pero era la talla más pequeña que había y me queda un poquito grande. Pero bueno, es para darle un toque al outfit. Y bueno, les muestro aquí, vean. Así es como se ve. Esta faldita que ya me la he puesto antes. Este bodysuit es de Good American. La falda no recuerdo. El cinturón de... ¿cómo se llama? De Forever 21. Bueno, los zapatos ya ven ahí. Y así es como voy. Espero y... bueno, espero que vaya bien. Me gusta el outfit, chicos. Se ve bonito. Eso sí me gustaría que estuviera como más arriba. Pero, como les digo, era el cinturón más pequeño que tenían. Y como que... pues no ayuda mucho eso. Pero bueno, vámonos, chicos. Vámonos. Chicos, ¿cómo están? Vean. Les cuento dónde estoy. Yo creo que esto no se les hace muy familiar a ustedes. Pero les cuento que estoy en la casa estudio de Reina de la Canción. Hay diferentes cuartos, diferentes áreas donde las chicas, bueno, ensayaban, bailaban y de todo. Y la casa está súper, súper, súper bonita. Ahorita, pues, las chicas no están acá. Pero, bueno, es un área muy, muy, muy bonita. Y aquí es donde, pues, todas estas chicas han vivido esas experiencias que ustedes han podido ver en lo que es este show de Reina de la Canción. Es una casa muy colorida, muy, no sé, pudiéramos decir que muy, muy, con colores muy latinos, muy vibrantes. Y la verdad que está súper, súper padre. Vean, aquí tienen un piano. De este lado tienen un piano. Un montón de guitarras. Por acá también tienen más guitarras. Tienen unos lockers por acá, vean. De este lado, ¿qué les cuento? Bueno, acá tienen como una tipo rocola, vean. Una rocola. Aquí, como una rocola viejita. Vean, es súper cool. Súper, súper cool. Aquí tienen como el área común. El área común de las chicas. Y por acá tienen... varios estudios. Bueno, está el estudio 3 ahí y estudio 2 por acá. Vean, ahí arriba tienen un sillón en forma de como besito de boquita en la parte de arriba. Y bueno, aquí tienen el estudio 3, que también hay como un piano. Están las luces apagadas, pero está súper bonito también. Y por acá de este lado tienen el estudio número 2 por acá. Vean, tienen también guitarras, una batería, teclado. Y bueno, vean, está súper, súper bonito. Esas luces, esos foquitos me encantan. Así como para tenerlos en algún área de mi casa, pero no le va. Y pues es súper padre la casa, chicos, súper padre. Y bueno, esto es lo que vine a hacer a Miami, a ser parte de la final de lo que es Reina de la Canción. Hay 4 finalistas, chicos. Hay 2 chicas, de Miami, hay una chica de Los Ángeles y hay una chica de Puerto Rico. Y bueno, me va a tocar la suerte de poder presenciar lo que es la final, de ver cuál de esas chicas pues es la ganadora, ¿no? La que va a representar en esta ocasión el talento latino, la mujer latina emprendedora, esa mujer talentosa, apasionada. Muero por saber quién va a ganar. Y pues nada, chicos. Ah, vean, esta mesa está súper chida. Es como una, como un vinil. Y dice Reina de la Canción. Súper cool. Ella también tiene una guitarra súper grande. Súper bonita. De ese lado. Y pues nada, chicos. Aquí voy a estar en las próximas horas. Así que quédense conmigo para que no se pierdan lo que yo les pueda bloguear aquí.
hay áreas donde no nos dejan encender la cámara, hay cosas que no nos permiten hacer, pero lo que yo les pueda estar mostrando se los voy a estar mostrando con mucho gusto, así que quédense conmigo. Chicas, vean, acá tengo al guapo Johan. ¿Qué hay? Aquí les cuento los chismes de Reina de la Canción. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, ¿qué les dijiste? Acá estamos porque en la él, casa él estudio, aquí ¿no? Ya, o sea, sí, varias yo acá es donde grabo, esta es como mi casa también. Y nada, acá nos enteramos de los, ¿cómo diríamos? No chismes, sino como de las noticias de las chicas. Hacemos todos los en vivos y a veces surgen como enfrentamientos y qué pasa y que una le dice, o sea, a la otra y que tal, tal, tal. Más de lo que tal, todos tal. Los demás sabemos. Celia sabe un poquito más. Sí, sí, la verdad, yo tengo el inside scoop. Pero nada, la verdad que en los en vivos igual mostramos como mucho de lo que pasa. Y las chicas de verdad que se llevan bien. O sea, no ha habido como que... Esa reina. Como Nuestra Belleza, ajá, otros programas donde es bastante, pues, conflicto acá. Es como más, como es más musical. Claro. Como que al final de cuentas todas quieren llevarse bien. Está cool. Sí. Bueno, y yo creo que habrá quien tal vez no te conozca. Cuéntanos, a ver. ¡Ah, bueno! Cuéntanos. Bueno, ¿cómo están? Johan Vera por acá, cantante independiente y nada, también presentador de Reina de la Canción. Que hablando de cantante, acabo de ver tu video. Y le iba a decir hace rato, pero estaba platicando. Me gustó bastante la canción. Me gustó. Y chicos, wow, si no han visto el video, o sea, tienen que verlo. La verdad que, y tú, Luis, bueno, tú yo lo planeaste, lo dirigí, todo. Ajá, lo produje. Todo. La idea detrás, no se los voy a contar mucho porque quiero que lo vayan a ver. Pero la verdad que me gustó bastante la rola y dije, wow, así hay muchos hombres. Está distinta, ¿no? Sí, ¿te parece? Y eso era... Siento que es algo que sí, que puede sí pasar, pasa. Pero espero que no me pase a mí. No, puede pasar. La canción habla de enamorarse de dos personas, pero sí, abre como la discusión. ¿Qué opinan, ¿verdad?, ustedes? Yo quiero saber si, de verdad, porque pero lo hablo ver, con todo el mundo. ¿Tú te has enamorado de dos personas? Es que ahora, esto yo lo escribí hace un año y yo siento que tal vez justamente no era amor, porque... No sé, tal vez uno está con la primera persona y uno por cuestión de rutina, de que estás acostumbrado, okay, por miedo, no te das la oportunidad de empezar algo bonito con esa segunda persona, claro, que te está dando como pues que te gusta, ¿me entiendes? Mm. Por eso la canción justamente habla de que obviamente igual la gente yo no creo que engaña porque quiere, o sea, no es porque lo haga si de bien. Si quieres, alguien lo quiere, o sea, ajá, si algo falta en la relación, tal algo falta y... pues ya no está ahí ese... Por eso no lo hacen de malo, entonces yo eso era lo que quería, como el punto que quería poner en la canción. Y sí se vio así como que muy... ese conflicto contigo mismo. Es el conflicto contigo mismo, sí, de que obviamente sabes que no está bien y dice, no, bebé, perdóname, bla, 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 claro, tienen que escucharla, claro, no sí, les voy a adelantar. Y el video sí, producido y dirigido por mí. Me encantó. Porque claro, cuando estás en el estudio y escribes la canción, como que de una se te empiezan a venir como visuales. Sobre jamás, todo uno que está como tan en YouTube y todo. Bueno, yo jamás podría pensar muy así como los artistas, en este caso como Johan y otros artistas que producen su música y que son, tienen la creatividad detrás de lo que es todo el video musical y todo eso. Pero yo acá les voy a dejar, bueno, igual les dejo el sí link podrías en la parte de abajo. No sé. ¿Quién no escuchará sé, ya aquí cantando? Ya la han visto en la regadera, por ahí. Horrible, canto horrible. No, pero te toca así un videíto de, no sé, de... Bueno, nos aventamos un karaoke tú y un yo roast después. Yourself, aunque ándale. <sí. risa> Ándale, un roast myself. Pero bueno, los invito a que los sigan, chicas, chicos, si no los siguen. Y bueno, en la parte de abajo de este blog les dejo el link al videito para que lo chequen, apoyen al está talento bueno, latino bueno, de gente emprendedora que le echa ganas. Independiente, ahí vamos. Mis amores, vean con quién me encuentro, con todas las chicas de Reina de la Canción, las cuatro finalistas. Chicas, quiero que ustedes se presenten y nos platiquen cómo se sienten en este momento. La verdad que yo me siento súper emocionada y agradecida con la vida por llegar hasta este punto. De verdad que muchas gracias, me dicen Nafil. Y yo, Vicky Nanana, Miss 305, representando Miami, representando a todos mis artistas independientes que no dejan de luchar por sus sueños. Hay una oportunidad para ti, espérenlo y este es el momento de nosotras. Aquí Fátima Poggi, su tormenta tropical, muy agradecida con todo el público, muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado a las cuatro, aquí representando a las mujeres latinas luchadoras, empoderadas y siempre apoyándonos la una a la otra. Bueno, y aquí Jennifer Cosme, su Barbie latina, y estoy representando a toda la juventud, a todas esas chicas que tienen mucho talento, igual que chicos, para que sigan luchando, no importa la edad y la experiencia, luchen por sus sueños. Bueno, mis amores, aquí vean a estas chicas guapas, les deseo la mejor de las suertes, todas son muy talentosas. Gracias. Bueno, les mandamos un besito. Gracias, mami. Mis amores.
amores, no me puedo creer yo misma con quién estoy el día de hoy. Aquí tengo a Olga, que es una de las jueces de Reina de la Canción. Bueno, eso creo hasta ahora. Sí, sí, sí. Olga, ¿cómo te sientes en esta noche? El ser la gran noche. O sea, no, ya estamos tristes. Ya estás triste. Ya estoy triste. Si fuera un equipo de trabajo que fuera, pues no te duele tanto irte, pero la verdad que le hemos pasado bien rico. ¿Y cómo te sientes acerca de las cuatro finalistas, las chicas? Sentimentalmente has... Bueno, sentimentalmente, el sentimiento no se puede mezclar mucho aquí, lamentablemente, porque cada una tiene su personalidad muy definida, pero la realidad te voy a decir, cada una de las muchachas hoy en día en su género musical o en su fuerte pueden hacer una carrera. Yo creo que esto que es importante decir que esto lo elige el público, esto nosotros no lo elegimos, a veces mucha gente se enoja con nosotros, no, porque ustedes eligieron, no, es el público el que está votando para elegir, inclusive la ganadora va a ser elegida por el público, así que bueno, pero lo importante es que ya es super safe, como digo yo, que tanto Vikina, que tanto Jenis, que tanto Nadir o tanto Fátima van a hacer carrera porque son buenas. Son muy, muy, muy talentosas. Claro. Y bueno, ya recibiendo un consejo de alguien como usted, que es Olga, un consejo, imagino. Bien rápido te doy un consejito. Esto es un programa de televisión. Usted tiene que salir de aquí con mucha humildad. Porque no vale la pena que usted salga de un programa de aquí y se siga poniendo como si fuera, no. En la vida hay que ser humilde, hay que continuar aprendiendo y seguir creciendo. A la final eso es lo importante. Todos los días crecemos y tenemos que decir una palabra muy importante, gracias. Gracias a cada una de las personas que nos proveyó esta maravillosa educación, este maravilloso entrenamiento para poder ser lo que son hoy en día y entonces que les sirva para un futuro. Y eso para todos, así que presten atención, chicos, hay que mantener la humildad. Pues muchísimas gracias, Olga, por tu tiempo y espero ya verlos más tarde en lo que es la final. Claro que sí. Chao. Les tomo una fotito, dos segundos.